world's attention has turned once again to Chile. Not because of the sporting achievements of Rios, Salas and Zamorano. This time, it's a matter of an unpaid bill, buried in oblivion, and covered, like Santiago, by a hazy veil of pollution. The news of the day is the general's arrest in London. At the corner of the British and Spanish embassies, the streets are under curfew. Police forces have isolated the area with their usual efficiency. The only way through is on foot. What do the Europeans do? Con nuestro país, y nosotros somos un pueblo independiente del año 1810, y tuvimos nuestros héroes que derrotaron a los españoles. ¿Ah? Tuvimos unos héroes. Reinforcements arrive to protect the embassies from possible attack. Pero ahora no confíen tanto en la democracia, porque con esto ya aquí la democracia está en juego. Está en juego. What does he mean, democracy at stake? Maybe the gentleman near the embassies needs a change of glasses. Nothing new at the supermarket. The uniformed employees serve with their customary care. The only thing at stake here is the life of the lobsters. For the rest, it's the same earthly paradise of abundance and variety to be chosen from at will. At the end of a long haul, customers enjoy the services of a sea of unpaid boys bagpacking for tips, and a posse of green girls racing against the clock to win the checkout work rate bonus. With the general under arrest in England, was Chile also about to lose the world he'd created? In the urban jungle of the streets of Santiago, competition runs so wild that 137 private bus companies control the public transport, polluting within the rules. Thousands of yellow microbuses tear around the city, usually empty, in a reckless race for passengers. Drivers paid by commission, 15% of the value of each ticket sold, working in an atmosphere that's polluted and polluting. Maybe it's not so much democracy that's at stake as the health of the nation. The living proof is in the public health clinics. The worst affected are the youngest. Severe breathing difficulties follow most babies from birth, and an average of 15 babies die out of every 1,000 born alive. By the time they're teenagers, the risk of bronchial pneumonia is 400 times higher than in any other place in the world, and stays with them for the rest of their lives. O sea, una de las causas es el aumento de la contaminación en invierno, ¿no? Y en este sector que es de menos recursos se suma, digamos, el frío, la vivienda, digamos, que son deficientes, el hacinamiento, que vive mucha gente en recintos muy pequeños. Entonces eso hace que, además de la contaminación ambiental, la contaminación domiciliaria también juega un papel súper importante. Which means a baby's chances of surviving in Santiago depend on where he or she is born. Living anywhere near the thermoelectric plant close to the public clinic is bad. Emissions of nitrogen oxides react with oxygen in the atmosphere to produce tropospheric ozone, another poisonous gas added to the already saturated city air. Thank you.
the other hand, in the last 10 years, the country has doubled its economic growth, and its gross domestic product has been going up by more or less 6% a year. Privatization has been stepped up under democracy, and the country's natural resources are offered to the highest bidder. Chile has transformed itself into a star of international finance and the most stable economy in Latin America. It presents itself as the envy of its neighbors, an economic jaguar, home of a private pension system which is a model, even for the United States. In short, a macroeconomic miracle. A version of reality which doesn't convince the mayor of Cerro Navia. O sea, aquí hay muchas personas que viven en condición de pobreza y que ese discurso, aparte de parecer esquizofrénico, hace que esa división que existe hoy día entre rico y pobre no sea solo una división de clases, sino que sea una división de cómo se entiende el mundo. Entonces, hay dos mundos hoy día que no se topan en Chile, que son los pobres y que son los ricos. Los ricos porque son absolutamente autocomplacientes respecto del avance del país y los pobres que escuchan esta autocomplacencia y que no tienen nada que ver con ellos. Chileans who live as if they were in the first world have always had their own way of looking at things. No matter that statistics rank Chile's distribution of wealth on the same level as Kenya and Zimbabwe, that is, among the seven most unequal on the planet. When you're running with the jaguars, a six-lane bridge is enough to stop you seeing who the neighbors are. The neighbors, who've been waiting for years for a house which never comes. Scraping together the money to take advantage of the government's anti-poverty program isn't enough. You can still find yourself stuck where you started, not knowing what to do. No los han dado, no los han entregado la vivienda. Hablaron de las libretas, los pusimos al día con las libretas y no ha pasado nada. Lo han prometido mucho y no han cumplido. Ah, incluso dijeron que lo iban a construir aquí. Aquí, pero quién sabe cuánto. Ahora, no es acto el terreno para hacer las casas aquí. Porque llevaron la prueba del terreno y dijeron que no era acto para hacer vivienda. Así que volvimos a quedar iguales. Claro, porque esto eran hoyos antes. Entonces estos están tapados. Aquí hay mucho pozo negro, mucho pozo séptico. Entonces por eso. Unhygienic living conditions in a Santiago shantytown slum. People struggling to learn to read and write, whatever their age, to keep up with the pace of the city. Daily challenges for citizens who have to deal with the more immediate problems of living on the banks of a polluted river. Aquí el río son las ratas. El cuánto se llama garrapata, el olor del río que en la noche no los deja dormir, con el viento cuando viene hacia acá los da todo el mal olor. Claro, entonces todo eso le hace mal a los niños, sobre todo los principales, los que sufren son los niños y en la tercera edad. O sea, yo creo que hay un gran mundo en este país que no tiene opción, que no tiene oportunidades, y ese mundo es el que yo represento. Ya, pero yo creo que tiene que ver con que, en definitiva, está claro, para este lado, que en Chile existen dos Chiles. Para el otro lado existe un solo Chile, del cual ellos son los dueños. Lo que las personas tienen es porque generan trabajo, es decir, no hay que tener complejos, hay un problema de complejo. Todo el mundo quisiera tener un discurso, y eso es lo equívoco, ese discurso
socialistoide, sensibilizador, donde todos quisiéramos que nadie fuera pobre y que el que tiene recursos es un pecador. Yo creo que los ingleses y particularmente los americanos tienen muy claro que tener no es pecado. From the town hall of Santiago's Providencia, the mayor promotes the virtues of free commerce. Proud to donate his grounds to the selling of imported US dog food, potential buyers are brought together with the excuse of a neighborhood pet week. Muchas gracias a ustedes, a nuestros amigos, a las empresas que patrocinaron este evento, y ojalá que podamos tener todo el fin de semana un grupo importante de mascotas. Muchas gracias. The mayor, a retired colonel and former member of Pinochet's military cabinet, is a big defender of the years of dictatorship. El país se había concentrado en cómo hacer eficiente la gestión del sector público, cosa que tradicionalmente en este país no lo había sido, y eso hoy día yo diría que quedó en segundo plano de la discusión, para estar discutiendo nuevamente si debió haber habido o no golpe de Estado el año 73, si él fue un golpe, fue un pronunciamiento, si fue legítimo o fue ilegítimo, si la democracia que construyó el gobierno militar es una democracia verdadera o es una democracia feble, liviana, poco consistente, y si efectivamente los militares en Chile lo hicieron bien o lo hicieron mal, incluso hasta llegar al absurdo de plantear que en Chile hubo genocidio. Pero hay una deuda pendiente que es el destino de los detenidos desaparecidos. Esa es una herida abierta que no se ha cerrado y que prolongarla en el tiempo no resolvió el tema. Reaparece una y otra vez, dentro de Chile o fuera de Chile. Tenemos un camino iniciado en este país y no nos vamos a cansar. Y si se cierran esas querellas, vamos a abrir otra querella y otra querella y otra querella. Y además están los hijos, y estarán los hijos de los hijos, porque es una aspiración de la humanidad. Si no, renunciaríamos a nuestra condición humana. Me parece injusto, y por eso que peleo y por eso que discuto, que se nos esté estigmando el país como un país donde hubo genocidio, donde hubo atrocidades. 16 años en forma consecutiva Naciones Unidas condenó a la dictadura de Pinochet. Era un hecho mundial. It all began when the democratically elected president, Salvador Allende, was betrayed by his armed forces commander-in-chief, a general who said he was on a mission to restore order. 25 years on, he reappears on the world stage like an inconvenient tragicomedy. An open account which the generation that grew up in the general's Chile needs to close. Chileans are called upon to join in reconciliation, without any of the hierarchy of the military regime showing remorse for what happened. On the contrary, they consider themselves the saviors of the nation. A debt of death legitimized by amnesia. Vemos de que la sociedad no puede solamente vivir de una verdad, necesita justicia. Y esa justicia se expresa en los tribunales de justicia, se expresa también para que los políticos, de una vez por todas, entiendan de que esta sociedad está un tanto enferma. Falta activar, falta movilizar a las personas. No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Se va a acabar. Se va a acabar. Esa costumbre de matar. Se va a acabar. Se va a acabar. La dictadura política, económica y militar. Yo puedo creer en la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Adiós carnaval. Adiós criminal. Adiós carnaval. Adiós criminal que no se vive. Ni el que nos salte Pinochet. El que nos salte Pinochet. El que nos salte Pinochet.
Adiós carnaval, adiós criminal, adiós carnaval, adiós criminal. A sick society, the student said. Perhaps still convalescing from a time when nights like these were used for dirty tricks. And so, you can still run the risk of receiving death threats in some universities. As if the arrest of the general in Europe had been orchestrated by professors and students in Chile. You can celebrate, but not ignore the dangers. Yo no sé si serán capaces de cumplir esas amenazas. Lo que sí sé es que hay grupos de extrema derecha, incluso grupos de militares y exmilitares vinculados a la CNI, a la Central Nacional de Inteligencia, ¿no? Que han operado y operan. There was a time when immunity belonged to academic institutions and a free education was taken for granted. Now universities are just another item in the market. Y así tenemos universidad de Opus Dei, universidad de la masonería, universidades nuevas de la Iglesia Católica, distintas congregaciones, universidades de sectores intelectuales de izquierda que fueron expulsados de las universidades, pero son todas universidades que están ideológicamente formateadas. Which means that you can choose from the price lists of the 67 private universities competing for business in the educational arena and be absolutely clear from the start about where you'll fit into Chilean society when you leave. Cuando hablamos de la privatización de la educación universitaria en este país, se ha dado también en términos ideológicos. No se entiende la universidad como un espacio de debate, donde todas las corrientes pueden debatir y sea un espacio natural, sino que se segrega el pensamiento. The process of segregation starts early. Private schools, traditionally favored by the upper classes, have become the model for an educational system in which state funding has made way for profit margins. From the moment they go to school, children are divided according to how much their parents can afford to pay. En salud, en educación y en justicia, los chilenos no tienen la misma igualdad de oportunidades. La educación se ha retrocedido lo suficiente para que a los 10 años un niño chileno le quede el destino más o menos marcado, dependiendo si va a un colegio municipalizado pobre o a un colegio pagado de habla inglesa. Y no importa cuán inteligente sea ese niño, cuán duro trabaje, no va a tener simplemente las mismas oportunidades en la vida. Municipally funded schools serving the poorer areas of Santiago find it impossible to compete. Plans to bring standards nearer to those of private schools by extending school hours are not matched by an increase in funding to raise teachers' salaries or improve resources. Bueno, aquí en nuestro país tenemos bastantes colegios que son privados frente a un gran número de gente que está en los colegios públicos. Y realmente creemos que esa distancia que existe entre el colegio particular y el particular subvencionado y el municipal sea cada vez menor.
porque sabemos que si la educación no es de calidad, nos estamos farreando el futuro de Chile. The fear has gone. Chile won't surrender, not after a plebiscite and 8 years of transition to democracy. It's carnival time in the streets of the centre. Time to celebrate the beginning of a long-awaited end, the judging of the general and his regime, the wish of the majority of Chileans, an unresolved controversy that keeps the country in division. Aquí se necesita verdad, justicia. La justicia encuentro siempre yo que es relativa, pero por lo menos verdad se necesita, saber quiénes fueron los criminales, de modo que ellos, esos criminales sean separados de cualquier posibilidad de hacer lo mismo de nuevo. Yo creo que el país está preparado para saber todo lo que se ha negociado pública y privadamente en estos 12 años. Quizás muy pocas cosas han quedado por escrito, pero han habido entendidos, subentendidos, sobreentendidos, que equivalen a que una de las partes ha creído algo de lo otro y vale igual que se hubiera quedado por escrito. Hoy día es evidente que uno de los supuestos de todos estos años de la transición es que Pinochet no se toca. At dusk fall, the cavalry awaits orders. Street clashes disturb the tranquility of uptown Santiago. Their pride wounded and powerless to rescue their hero, the general's supporters take their anger out on the police protecting the embassies of Britain and Spain. The vexation of judging the general mortifies the system. And the system is untouchable. Detached from it all, the neo-liberalist system towers above everything. Since the military regime became a showcase for the monetarist policies of the Chicago School, 50% of the construction in Chile has taken place uptown, known as Little Manhattan. Chile en este momento yo creo que es un modelo que se exporta, incluso se exporta hacia Asia y al resto de Latinoamérica como un sistema político y económico exitoso. Es como el paradigma del neoliberalismo galopante, es como el hijo pródigo del neoliberalismo. The prodigal son who squanders and consumes without measure, weaving his way through the jungle of pleasures and snares where everything's for sale and anything can be bought. A culture of trademarks, prices, places to buy the most expensive label in fashion that will distinguish you from the rest. The American dream like a Hollywood movie. Wherever you go, economic indicators are there to help. Indispensable for sailing through the sea of offers of instant credit. And for choosing the most appetizing interest rate offered by the banks. An immaculate service, also offered on the streets, to the satisfaction of whatever need. Es una tarjeta de crédito con la cual usted puede comprar. Aparte de eso, tiene centros médicos, convenio con óptica, dental, avance en efectivo, despacho a domicilio, toma de muestra, examen a domicilio, aparte del crédito en la farmacia. El problema con el neoliberalismo es cuando el neoliberalismo toma en Chile el carácter de una especie de nueva religión. Los chilenos han dejado de ser católicos o protestantes,
se han transformado en consumidores neoliberales, y en un país donde la distribución de ingresos es, junto con la de Brasil, la más mala de América Latina. Neoliberalist consumers of a Machiavellian system that spawned a new class from the bottom of the middle class, the so-called emerging class, now joined to Chile's consumerist center of gravity. Pero en Chile están ganando bien. Y se nota, se ve en la forma que vive la gente. La gente sale, se entretiene, compra, gasta, pero a su vez eso tiene un problema, que se están endeudando hasta el cogote. ¿Eh? La tarjeta de crédito está en boga y todo el mundo está usando el dinero plástico y se están endeudando cada día más. Pero están felices. A Las Vegas for kids to take advantage of the new spending power. And everyone does look happy until they find out what happens when the good times end. El punto de colapso es cuando llega determinado momento, te empiezan a rebotar tus cheques y prácticamente te declaras en bancarrota, y en ese momento te embargan, empiezan a embargar. Y es por ese motivo que en Chile en este momento hay tanto remate. A country on auction. A case of rapid growth with little development. What surprise will filter through the smog cloud of Santiago? A new dawn or a full moon? Los reflectores del mundo enfocan una vez más sobre Chile. Y no están iluminando las gestas deportivas de Río Salas y Zamorano. Esta vez, se trata de una cuenta sin pagar olvidada en el tiempo y cubierta como Santiago por un brumoso velo de polución.
La noticia del momento es la detención del general en Londres. En los alrededores de las embajadas de Inglaterra y de España, el tráfico de vehículos está cortado. La policía ha aislado el sector con su acostumbrada eficiencia. Solo se puede pasar a pie. ¿Qué tienen que hacer los europeos con nuestro país si nosotros somos un pueblo independiente del año 1810? Y tuvimos nuestros héroes que derrotaron a los españoles. Tuvimos unos genios. ¡Viva Chile, Pinochet! Refuerzos policiales se encaminan para proteger las embajadas de posibles ataques. Pero ahora no confíen tanto en la democracia, porque con esto ya aquí la democracia está en juego. Está en juego. ¿Qué habrá querido expresar el caballero con gafas cuando dice que la democracia está en juego? Todo parece normal en el supermercado. Los empleados, amables como de costumbre. Con este tráfico, solo los crustáceos se ven en juego. Es el mismo paraíso de abundancia y variedad donde escoger a voluntad. Al final de una gran compra, los clientes disfrutan de un servicio gratis de empaquetadores que trabajan solo por propinas y de una batería de cajeras que corren contra el tiempo para ganarse un bono de rapidez. ¿Con Pinochet detenido en Londres, se perderá todo este mundo que ha sido creado? En la jungla urbana de las calles de Santiago, la competencia es tan salvaje que 137 compañías de micros controlan el transporte público y contaminan dentro de las reglas del juego. Miles de micros vacíos compiten en una carrera desaforada a la caza de pasajeros. Choferes que ganan una comisión del 15% por cada boleto cortado, trabajando en un ambiente contaminado y contaminante. No es tanto la democracia que está en juego, sino la salud de los ciudadanos. En el consultorio público está la prueba patente. Los niños resultan ser los más afectados y gran parte de ellos sufre de serios problemas respiratorios. 15 de cada 1000 niños nacidos mueren principalmente de bronconeumonía. Durante la adolescencia, el riesgo de contagiarse es 400 veces superior que en cualquier parte del mundo y permanece por el resto de la vida. O sea, una de las causas es el aumento de la contaminación en invierno, ¿no? Y en este sector que es de menos recursos se suma, digamos, el frío, la vivienda, digamos, que son deficientes, el hacinamiento, que vive mucha gente en recintos muy pequeños. Entonces eso hace que, además de la contaminación ambiental, la contaminación domiciliaria también juega un papel súper importante. Entonces, las posibilidades de supervivencia en Santiago también dependen del lugar donde se nace. Como cerca de esta planta termoeléctrica, ubicada al lado del consultorio, que emite gases que al mezclarse con el aire producen ozono troposférico, otro gas venenoso que se agrega a los ya innumerables que contaminan la ciudad. Sin embargo, en los últimos 10 años, el país ha duplicado su crecimiento económico y el Producto Interno aumenta en media del 6% anual. Las privatizaciones han incrementado durante la transición a la democracia y el país se ofrece al mejor postor. Chile se ha transformado en una estrella de la finanza internacional y en la economía más estable de América Latina.
es la envidia de sus vecinos y se ostenta como un jaguar económico. Aplica un sistema previsional privado que es un ejemplo hasta para los Estados Unidos. En suma, un milagro macroeconómico. Una versión de la realidad que no convence a la alcaldesa de Cerro Navia. O sea, aquí hay muchas personas que viven en condición de pobreza y que ese discurso, aparte de parecer esquizofrénico, hace que esa división que existe hoy día entre rico y pobre no sea solo una división de clases, sino que sea una división de cómo se entiende el mundo. Entonces, hay dos mundos hoy día que no se topan en Chile, que son los pobres y que son los ricos. Los ricos porque son absolutamente autocomplacientes respecto del avance del país, y los pobres que escuchan esta autocomplacencia y que no tienen nada que ver con ellos. Los chilenos que viven como en un país del primer mundo han siempre entendido el mundo a su manera. Y no preocupa la estadística mundial cuando informa que en Chile la distribución de la riqueza es como la de Zimbabue o Kenia, es decir, entre las siete peores del mundo. Cuando se va al paso de los jaguares, un puente de seis pistas impide ver quiénes son los vecinos. Los vecinos, que viven hace años esperando una casa que no llega. Juntar el dinero para pagar el pie de una vivienda del programa antipobreza del gobierno no basta. Pasan los años y la gente se encuentra empantanada sin saber qué hacer. No los han dado, no los han entregado la vivienda. Hablaron de las libretas, lo pusimos al día con las libretas y no ha pasado nada. Lo han prometido mucho y no han cumplido. Ah, incluso dijeron que lo iban a construir aquí. Aquí, pero quién sabe cuánto. Ahora, no es acto el terreno para claro, hacer las casas aquí. Porque llevaron la prueba del terreno y dijeron que no era acto para hacer vivienda. Así que volvimos a quedar iguales. Claro, porque esto eran hoyos antes. Entonces esto está tapado. Aquí hay mucho pozo negro, mucho pozo séptico. Entonces, por eso. Condiciones higiénicas inhumanas en una barriada de Santiago. Gente que se afana por aprender a leer y a escribir a cualquier edad para alcanzar el paso de la ciudad. Desafíos cotidianos para ciudadanos acostumbrados a los problemas que acarrea vivir a orillas de un río contaminado. Aquí el río son las ratas, ¿cuánto se llama? Garrapata. El olor del río. El olor del río que en la noche no los deja dormir. Con el viento cuando viene hacia acá los da todo el mal olor. Claro, entonces todo eso le hace mal a los niños sobre todo. Los principales los que sufren son los niños. Y lo hay en la tercera edad. O sea, yo creo que hay un gran mundo en este país que no tiene opción, que no tiene oportunidades. Y ese mundo es el que yo represento, ¿ya? Pero yo creo que tiene que ver con que, en definitiva, está claro, para este lado, que en Chile existen dos Chiles. Para el otro lado existe un solo Chile, del cual ellos son los dueños. Lo que las personas tienen es porque generan trabajo, es decir, no hay que tener complejos, es decir, hay un problema de complejo. Todo el mundo quisiera tener un discurso, y eso es lo equívoco, ese discurso socialistoide, sensibilizador, donde todos quisiéramos que nadie fuera pobre y que el que tiene recursos es un pecador. Yo creo que los ingleses y particularmente los americanos tienen muy claro que tener no es pecado. En la municipalidad de Providencia, en el barrio Alto de Santiago,
el alcalde promueve las virtudes del libre mercado. Orgulloso presta su territorio para la promoción y venta de comida para perros importada de los Estados Unidos durante la denominada Semana de la Mascota. Muchas gracias a ustedes, a Mascota Amigo, a las empresas que patrocinaron este evento y ojalá que podamos tener todo el fin de semana un grupo importante de mascotas. El alcalde, coronel en retiro y ex ministro del gabinete del general Pinochet, es un gran defensor de los años de la dictadura. El país se había concentrado en cómo hacer eficiente la gestión del sector público, cosa que tradicionalmente en este país no lo había sido, y eso hoy día yo diría que quedó en segundo plano de la discusión, para estar discutiendo nuevamente si debió haber habido o no golpe de Estado en el año 73, si fue un golpe, fue un pronunciamiento, si fue legítimo o fue ilegítimo, si la democracia que construyó el gobierno militar es una democracia verdadera o es una democracia feble, liviana, poco consistente, y si efectivamente los militares en Chile lo hicieron bien o lo hicieron mal, incluso hasta llegar al absurdo de plantear que en Chile hubo genocidio. Pero hay una deuda pendiente que es el destino de los detenidos desaparecidos. Esa es una herida abierta que no se ha cerrado y que prolongarla en el tiempo no resolvió el tema. Reaparece una y otra vez, dentro de Chile o fuera de Chile. Tenemos un camino iniciado en este país y no nos vamos a cansar. Y si se cierran esas querellas, vamos a abrir otra querella y otra querella y otra querella. Y además están los hijos, y estarán los hijos de los hijos, porque es una aspiración de la humanidad. Si no, renunciaríamos a nuestra condición humana. Me parece injusto, y por eso que peleo y por eso que discuto, que se nos esté estigmando el país como un país donde hubo genocidio, donde hubo atrocidades. 16 años en forma consecutiva Naciones Unidas condenó a la dictadura de Pinochet. Era un hecho mundial. Todo comenzó cuando el presidente Salvador Allende, democráticamente elegido, fue traicionado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un general que dijo tener como misión restablecer el orden en el país. 25 años más tarde, aparece ante los ojos del mundo como una incómoda tragicomedia. Una cuenta abierta que la generación que creció en el Chile del general necesita cerrar. Se llama a la reconciliación de los chilenos sin que ninguno de los jerarcas del régimen militar demuestre arrepentimiento por lo sucedido. Al contrario, se consideran los salvadores de la patria. Una deuda de muerte legitimada en el olvido. Vemos de que la sociedad no puede solamente vivir de una verdad, necesita justicia. Y esa justicia se expresa en los tribunales de justicia, se expresa también para que los políticos, de una vez por todas, entiendan de que esta sociedad está un tanto enferma. Falta activar, falta movilizar a las personas. No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Se va a acabar. Se va a acabar. Esa costumbre de matar se va a acabar, se va a acabar. La dictadura política, económica y militar. Yo puedo creer en la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Adiós carnaval, adiós criminal, adiós carnaval, adiós criminal. Y el que nos salte es Pinochet. No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles de Santiago yo veo. Yo puedo creer en la cosa que veo. Por las calles del mundo yo veo. Adiós carnaval.
Adiós criminal, adiós carnaval, adiós criminal. Una sociedad enferma, dijo el estudiante. Quizás convaleciente de una época en que noches como esta se prestaban para jugar malas pasadas. Y así, todavía se corre el riesgo de recibir amenazas de muerte en algunas universidades. Como si la detención del general en Londres hubiese sido orquestada por algunos profesores y estudiantes del país. Con ellos, que el senador Pinochet no tiene... Se celebra, pero no se ignoran los peligros. Yo no sé si serán capaces de cumplir esas amenazas. Lo que sí sé es que hay grupos de extrema derecha, incluso grupos de militares y exmilitares vinculados a la CNI, a la Central Nacional de Inteligencia, ¿no?, que han operado y operan. Existió una época en que la inmunidad atañía a las instituciones académicas y la educación gratis se daba por descontada. Hoy, las universidades son un ítem más del mercado. Y así tenemos universidad de Opus Dei, universidad de la masonería, universidades nuevas de la Iglesia Católica, distintas congregaciones, universidades de sectores intelectuales de izquierda que fueron expulsados de las universidades. Pero son todas universidades que están ideológicamente formateadas. Lo que significa que se puede escoger de una lista de precios de cualquiera de las 67 universidades privadas que compiten en el negocio de la educación y saber desde el principio a dónde se irá a parar en la sociedad. Bueno, cuando hablamos de la privatización de la educación universitaria en este país, se ha dado también en términos ideológicos. No se entiende la universidad como un espacio de debate, donde todas las corrientes pueden debatir y sea un espacio natural, sino que se segrega el pensamiento. El proceso de segregación comienza temprano. Los colegios privados, tradicionalmente sostenidos por la clase alta, han llegado a ser el modelo de un sistema educativo donde el subsidio público ha desaparecido frente a los márgenes de ganancias. Desde que los niños comienzan el colegio, son divididos de acuerdo a cuánto sus padres pueden pagar. En salud, en educación y en justicia, los chilenos no tienen la misma igualdad de oportunidades. La educación se ha retrocedido lo suficiente para que a los 10 años un niño chileno le quede el destino más o menos marcado, dependiendo si va a un colegio municipalizado pobre o a un colegio pagado de habla inglesa. Y no importa cuán inteligente sea ese niño, cuán duro trabaje, no va a tener simplemente las mismas oportunidades en la vida. Los colegios municipalizados que atienden los sectores pobres de la ciudad no pueden competir. El plan para subir el nivel de la educación pública a aquel de la educación privada, extendiendo las horas de estudio, no encuentra igual extensión en fondos para aumentar salarios y adquirir nueva infraestructura. Bueno, aquí en nuestro país tenemos bastantes colegios que son privados frente a un gran número de gente que está en los colegios públicos. Y realmente queremos que esa distancia que existe entre el colegio particular y el particular subvencionado y el municipal sea cada vez menor. Porque sabemos que si la educación no es de calidad, nos estamos farreando el futuro de Chile.
Se ha perdido el miedo. Chile no se rinde después de un plebiscito y de 8 años de transición a la democracia. Las calles del centro en carnaval. Se celebra el inicio del fin tan esperado, el enjuiciamiento del general y su régimen, anhelo de la mayoría de los chilenos. Una controversia no resuelta que mantiene el país dividido. Aquí se necesita verdad, justicia. La justicia encuentro siempre yo que es relativa, pero por lo menos verdad se necesita, saber quiénes fueron los criminales, de modo que esos criminales sean separados de cualquier posibilidad de hacer lo mismo de nuevo. Yo creo que el país está preparado para saber todo lo que se ha negociado pública y privadamente en estos 12 años. Quizás muy pocas cosas han quedado por escrito, pero han habido entendidos, subentendidos, sobreentendidos, que equivalen a que una de las partes ha creído algo de lo otro y vale igual que se hubiera quedado por escrito. Hoy día es evidente que uno de los supuestos de todos estos años de la transición es que Pinochet no se toca. Al atardecer, la caballería espera órdenes. Incidentes callejeros trastornan la tranquilidad del barrio alto. Heridos en el orgullo e impotentes de rescatar a su ídolo, los simpatizantes del general descargan su rabia contra la policía que defiende las embajadas de Inglaterra y de España. Un amago de revuelta, insólita para quienes se creen intocables. La vejación de querer enjuiciar al general mortifica el sistema, y el sistema no se toca. Por encima de todo, se destaca el sistema neoliberal con sus torres. Desde que el régimen militar se transformó en una vitrina de la política monetarista de la Escuela de Chicago, el 50% de la construcción en el país se ha concentrado en el barrio alto. Chile en este momento yo creo que es un modelo que se exporta, incluso se exporta hacia Asia y al resto de Latinoamérica como un sistema político y económico exitoso. Es como el paradigma del neoliberalismo galopante, es como el hijo pródigo del neoliberalismo. El hijo pródigo que desperdicia y consume sin medida, moviéndose en la jungla de placeres y artimañas donde todo se vende y todo se puede comprar. Una cultura de marcas, precios, lugares donde encontrar la etiqueta a la moda más cara que te distingue de los demás. El sueño americano, como en una película de Hollywood. Donde uno va, lo ayudan los indicadores económicos, indispensables para desplazarse en el mar de ofertas de crédito instantáneo. Y para elegir entre las tasas de interés más apetitosas ofrecidas por los bancos. Un servicio intachable, también ofrecido en las esquinas de la ciudad, al alcance de cualquier tipo de necesidad. Es una tarjeta de crédito con la cual usted puede comprar. Aparte de eso, tiene centros médicos, convenio con óptica, dental, avance en efectivo, despacho a domicilio, toma de muestra, examen a domicilio, aparte del crédito en la farmacia. El problema con el neoliberalismo es cuando el neoliberalismo toma en Chile el carácter de una especie de nueva religión. Los chilenos han dejado de ser católicos o protestantes, se han transformado en consumidores neoliberales y en un país donde la distribución de ingresos es, junto con la de Brasil, la más mala de América Latina.
Consumidores neoliberales de un sistema maquiavélico que ha hecho brotar del fondo de la clase media una nueva clase, la llamada clase emergente, que se ha unido al centro de gravedad del Chile del consumo. Pero en Chile están ganando bien y se nota, se ve en la forma que vive la gente. La gente sale, se entretiene, compra, gasta, pero a su vez eso tiene un problema que se están endeudando hasta el cogote. ¿Eh? La tarjeta de crédito está en boga y todo el mundo está usando el dinero plástico y se están endeudando cada día más. Pero están felices. Una Las Vegas infantil que aprovecha del nuevo poder adquisidor. Y todos parecen estar felices hasta que descubren qué sucede cuando la fiesta se acaba. El punto de colapso es cuando llega determinado momento, te empiezan a rebotar tus cheques y prácticamente te declaras en bancarrota y en ese momento te embargan, empiezan a embargar. Y es por ese motivo que en Chile en este momento hay tanto remate. Un país en remate. Un caso de rápido crecimiento con poco desarrollo. ¿Qué sorpresa filtrará de la nube de contaminación que cubre Santiago? ¿Un nuevo amanecer o una luna llena?